All right, Dad, take us to a tour of the butcher shop. Huh? Take us through a tour of the butcher shop. Okay, on this section over here, we got all chickens. We got the drumsticks. We have thighs. Chicken thighs. We got leg quarters. Leg quarters. Whole birds. These are chicken wings. Chicken wings. And then you got the whole birds. This is the whole chicken from Purdue. Boneless, skinless chicken breast. Chicken breast on this section here. Now we go to the other meat department. We're going to start with the pork boneless picnic. Bone-in picnic. And then we got the spare ribs on this section. You have the pork spare ribs on this side. Pork loin chops. I'm going to do the other tank. And this one, we also got meat. This is a boneless. The sirloin tips, all the beef section. Bottom round, ribeye, top sirloin, boneless chuck, and the ground beef. And this is a hot-eyed, the ground beef. This thing going there crazy. All right, go that way. Go that way. Go around the front. Okay, on this over here, this is the there's Tata by the register over here. This is Julissa. This is Jamie. They'll be very polite when they're ready to. Say hi to YouTube, guys. Hello. Get the hell out of here! He's going on YouTube, girl. This is a hot machine over here. It's a Coke machine. This is for Titi Media, so you gotta say it in Spanish. Aquí tenemos el fabuloso Gatorade, diferentes sabores. Tenemos 1.59 y 2 por 3 pesos. Aquí va a ser el área donde vamos a hacer el show asado. It's in construction right now. Spanish, the media. Tenemos limpiecita. Y... Aquí donde va a ser la cocina. Estamos en eso ahora. Estamos en la construcción ahora de eso. A la nevera que todavía falta para llenarla con los diferentes tipos de jamones, salami y todo eso. Ya tú sabes, esta es la carnicería. Vamos a enseñarte la maquinaria. Aquí tenemos las máquinas para empacar la carne. Si la quieren empacar a los plásticos. Mesa para cortar carne, aquí está la máquina para cortar el queso y el jamón. Aquí tenemos la puerta, aquí están 2 mesas más para... Esta es la mesa donde hacemos las órdenes. Otra mesita ahí, entonces aquí tenemos la máquina de hacer hamburger. Otra máquina para hacer polizas eso allá. La máquina para meterle al bistec cebollado, enseñarla. Aquí tenemos la máquina de cortar la cegueta. Para cortar, otra mesa allá para trabajar con carne, otra mesa aquí, la máquina para hacer la carne para el ground beef, está aquí, entonces aquí tenemos el estado de la carne, que la orden viene pronto, pero ahí ese es el cooler de nosotros, entonces en la parte de atrás tenemos otra mesa para trabajar. Aquí tenemos todo el producto para limpieza. El fabuloso, el cloro, el pine sol, todo lo que para limpiar está aquí. Allá tenemos el baño para cagar. Entonces, aquí está otro jorcito. Okay. Está la oficina de papi. Entonces aquí está la oficina mía. Es una oficina. Un closet. Yo la quería visitar, pero no puede entrar a la condición. Cállate, si te oye, mami. Ahora falta la parte de atrás. ¿Ya se fue por eso? Ya. Ok, aquí tenemos una nevera, otro freezer. Aquí tenemos los baños para limpiar todo lo que usamos para la carne, que limpiarlo aquí con agua caliente. Aquí tenemos todas las cosas que usamos para la carne.
Aquí tenemos todos los platos para la carne, para que el cliente se lo lleve para la casa, otra máquina para hacer más carne. Y en la parte de atrás de la tienda, aquí yo tengo todo para limpiar. Aquí está la máquina que nos da refrigeración a los freezers. Las cosas que más hacen falta limpiar, la máquina para cortar la grama. Entonces en la parte de afuera, para ahora. Oh, we do.